Pues buenas tardes y bienvenidos a todos los que habéis decidido pasar esta tarde de domingo y charlar un poco sobre los temas que nos interesan. Si hay un ruego que os tengo que hacer en el día de hoy es que, pues como siempre, a ver si podemos poner la mente, no en blanco, pero sí receptiva y libre, no condicionada, porque yo voy a tener que explicar con palabras concretas algo que pertenece a la abstracción. Y me va a ser difícil hacerlo, pero intentemos entre todos que nos salga bien el día de hoy. Buenas tardes. Una de las palabras que se repiten una y otra vez al ojear cualquier libro de ocultismo es la palabra sánscrita tatva. Literalmente podemos traducirla como principio, como origen de algo. A lo que se refiere. Principio de qué. Origen de qué. Esencia sin la cual no existe aquello. Tattva es la realidad de aquello a lo que se aplica. Este concepto es fundamental en la filosofía Sankhya, que enumera 25 Tattvas, principios cósmicos que proceden de la materia virgen o naturaleza primordial para Kriti. Y evolucionan espontáneamente a partir de ella. Estos tatvas se sintetizan en las tres gunas. Aquí en este, en este PowerPoint os he puesto esto que os acabo de decir. Las tres gunas son las tres cualidades de la materia. La primera de ellas, satva. Es bondad, pureza, armonía, lucidez, verdad, realidad, equilibrio, etcétera, etcétera. En una palabra, todo lo que emana luz en nuestra evolución, todo lo que es positivo en nuestro sendero. La segunda de ellas, rajas, es pasión, anhelo, actividad, lucha, inquietud, afán, dolor. Indica todo lo que es movimiento, sintetiza la energía que mueve a la naturaleza. Es la fuente de la actividad física y mental. Y la tercera, Tamas, es inercia, apatía, tenebrosidad, confusión, ignorancia, error. Es todo lo que ciega o entorpece la evolución de los seres. Es una cualidad pasiva que obstruye nuestro camino de regreso al uno. Estos principios forman la estructura básica, la estructura etérica del mundo material. El sustrato de la naturaleza son las fuerzas que se expresan como materia al manifestarse. Tatva es el principio, es existencia y fin de todas las cosas y de los fenómenos visibles. Por lo tanto, no son la materia en sí misma, ni tan siquiera los átomos que lo componen. Sino que son las líneas y formas de fuerza del éter que hay en la materia, invisibles para nosotros y que sustentan a lo que llamamos materia. Tatva es aquello eternamente existente. El vocablo Tatva puede interpretarse como un modo de movimiento, como un impulso central que mantiene a la materia en cierto estado vibratorio, como una forma distinta de vibración. En esoterismo se admiten siete tatvas que corresponden a los siete planos de la naturaleza. A esta división estamos más que acostumbrados, pues también son siete los planos que se admiten en teosofía. Por lo que no es de extrañar que, tra que tras cada plano exista un principio que le dé origen. El primero. El Aditattva, comenzamos del más sutil al más denso, el primero, el Aditattva, es la fuerza primordial, universal, emanada de lo eterno e inmutable, Sat. Y se entiende por Sat la cualidad de existir. Corresponde a la esencia áurea que rodea a cada globo, así como a todo ser. Es el vehículo que contiene potencialmente todas las cosas, espíritu y sustancia fuerza y materia. Si descendemos, el segundo es Anupadaka Tattva, corresponde a la primera diferenciación en el plano de ser, o lo que nace por transformación de algo más elevado que él mismo. Del tercero al séptimo son los cinco Tattvas inferiores que corresponden a los cinco sentidos despiertos actualmente en el ser humano, dando origen a las sensaciones de oído, Tacto, vista, gusto, olfato. Así, el tercero, el Akasha-tatva, es el tatva del éter o éter sonorífero que corresponde al oído. El cuarto, el Vayu-tatva, tatva del aire o éter tactífero, que corresponde al tacto. El quinto es el agni Tadva, que es el del fuego o éter luminífero que corresponde a la vista. Son un poco complejos estos nombres. Pero recordemos solo pues, que se corresponden a los cinco sentidos despiertos que actualmente el ser humano tiene conciencia de ellos. El sexto es el apastatva, tatva del agua o éter gustífero y corresponde al gusto. Y el séptimo es el prititatva, tatva de la tierra o éter odorífero que corresponde al olfato. He puesto los nombres sánscritos porque si leemos algún libro, pues sepamos por dónde andamos. Si analizamos la palabra tatva, deriva de la raíz tat, que significa aquello, siendo el significado real de tatva cualidad de aquello, cualidad de lo que eternamente es. ¿Habéis pensado alguna vez por qué las formas que están en este universo permanecen cohesionadas? ¿Por qué no se esparcen todos sus átomos? ¿Qué fuerza hay en ellas que las mantiene unidas? En el universo que conocemos encontramos innumerables objetos, aparentemente sin relación alguna entre ellos. Parecen no tener ninguna función que desempeñar, pero la verdad es que en un cosmos basado en la conciencia divina no puede existir nada que no tenga una función, que no esté relacionado con las demás cosas, aunque nuestro intelecto no sea capaz de ver estas relaciones y funciones ocultas. El universo entero es como una gran y compleja maquinaria, en que cada una de sus partes trabaja o funciona en coordinación, en armonía, con todas las demás. No existe nada que sea independiente del resto. Cada función está relacionada con las demás funciones y posee su instrumento propio mediante el que puede expresarse. Hemos de considerar tanto al universo manifestado como a cualquier otra unidad de manifestación menor, como son los sistemas solares, los hemos de considerar como si fueran máquinas que cumplen una función. Si esto es así, lo lógico es que se precise un cierto número de funciones que han de cumplirse inexorablemente y que son la base, la estructura en la que descansa todo el universo. Son funciones que están en permanente cambio y movimiento. Funciones que son de variedad infinita y que han de cumplir un trabajo de acuerdo con las leyes de la naturaleza, actuando a diferentes niveles, pero con una precisión matemática. La ciencia actual conoce con precisión las leyes que regulan el movimiento de los objetos. La trayectoria que recorre un objeto cualquiera al ser lanzado en el espacio. Conocimientos que han impulsado el desarrollo de la investigación espacial y que últimamente han culminado con el lanzamiento de cohetes a Marte. Los científicos pueden manipular con una sorprendente exactitud los movimientos de las ondas espaciales. Estas leyes que regulan el universo físico también son válidas en los aspectos mental, emocional y. Y moral de todos los fenómenos que se producen dentro de un universo manifestado. Pues bien, estas leyes que están en la base de cualquier fenómeno es lo que llamamos tatvas o principios. Veamos ahora qué es lo que llamamos función. ¿A qué nos referimos? Cuando decimos que. Cuando decimos es que se cumple tal o cual función, entendemos por función la manera en que algo actúa o expresa su naturaleza esencial. Siendo esto así, cuando nos referimos a las funciones divinas, nos referimos a la manera que tiene la realidad una de expresarse, de actuar en los diferentes aspectos de su infinita naturaleza, para dar expresión. A las diferentes clases de objetos en lo que llamamos manifestación. Hemos definido Tatva como cualidad de aquello. Y esto implica dos aspectos: uno estático y otro dinámico. En el aspecto estático constituye la naturaleza esencial de una cosa. Pero fijaros, no es el no de una cosa que se podía traducir como lo que es aquella cosa en sí misma, sino algo mucho más sutil, sin lo cual no existiría ni siquiera ese neumeno. Pues bien, en su aspecto estático constituye la naturaleza esencial de una cosa, y en su aspecto dinámico constituye la función o el modo de expresión de esa cosa, es decir, ¿Qué es y cómo se expresa algo? Y ambos aspectos están estrechamente vinculados, pues dependen el uno del otro. Porque la función de algo depende de cuál es su naturaleza esencial, y esta, al entrar en acción, depende de qué función tiene que desempeñar. Es un poco espeso el tema, yo ya lo sé, pero habrá que seguir la, la idea. <coughs> Tengamos presente que cuando nos referimos a la realidad una y definimos los principios, en su más alto sentido usamos la palabra tatva para expresar sus cualidades esenciales. Pero cuando nos referimos a las cosas corrientes, a las cosas ordinarias, usamos la palabra dharma, que expresa la cualidad de aquello en relación a esas cosas en manifestación. Pues bien. La naturaleza dual de los tattvas se comprende mejor si examinamos la naturaleza de los dharmas. La palabra sánscrita dharma comprende ambos aspectos de la naturaleza esencial de todas las cosas, es decir, que abarca tanto sus propiedades como sus funciones. Un hecho importante cuando nos referimos a los tattvas es que su naturaleza esencial permanece siempre la misma aunque su expresión varía de acuerdo con el nivel en que están actuando y la esfera en la que encuentran expresión. Eh, las distintas leyes de la naturaleza pueden expresarse de modos distintos en los distintos planos y a veces se hace difícil reconocer el principio en esos distintos planos. Ya no hablo del físico, sino que hablo también del, del astral y del mental. Estas diferencias de expresión son algunas veces tan enormes que hacen difícil reconocer el tatva que actúa. De todas maneras, estos conceptos se comprenden mejor si usamos un ejemplo. Tomemos, por ejemplo, el tatva agni, al que podríamos traducir como principio del fuego. Así que la primera cuestión sería saber cuál es su naturaleza esencial. Ob obviamente la respuesta es quemar, quemar toda sustancia y reducirla a un mínimo de constituyentes. Si tomamos oro impuro y lo calentamos a elevada temperatura, la escoria arderá y se separará quedando solo el oro puro. Si tomamos carbón, la experiencia se repetirá y después de ser quemado quedarán solo las cenizas que son su constituyente más estable todos estos procesos no son muy familiares pero hay otras clases de fuego que a simple vista parecen no tener ninguna característica conocida de lo que llamamos fuego pero que si nos fijamos nos muestran que poseen la característica esencial de remover las partes no esenciales de las cosas y separarlas de lo esencial. Un hecho que nos ocurre todos los días es comer. Precisamos comer para subsistir, y en nuestros estómagos el jugo gástrico desintegra los alimentos ingeridos y los reduce a sus componentes esenciales a fin de ser asimilados por nuestro cuerpo físico. Podemos decir que esto es otra clase de fuego. Si somos más atrevidos y pasamos al plano mental, Observamos lo que se conoce como fuego de la sabiduría, que quema las ilusiones de la vida inferior, de la ignorancia, y deja solo el conocimiento de lo real, de lo que es eterno, de lo que simplemente es. En todos estos ejemplos, el Tattva Agni separa lo esencial de lo no esencial. Aunque externamente los procesos por los que cumple dicha función sean tan, tan distintos que se hace difícil reconocer, reconocer el mismo principio en actuación. Antes hemos mencionado a los cinco tatvas inferiores, que corresponden a los cinco órganos de los sentidos. Y tengamos presente que no son meros principios abstractos, sino principios conscientes en la filosofía hindú. Son llamados de batas o dioses. Estos principios actúan mediante varias jerarquías de espíritus de la naturaleza de diversos grados que están relacionados con los diferentes tipos de fuerzas naturales, lo que posibilita de que puedan ser invocados para obtener resultados concretos en consonancia con su naturaleza. Si tenemos en cuenta la íntima relación que existe, entre conciencia y sonido, sus poderes pueden ser invocados y sus fuerzas atraídas mediante sonidos particulares. Esto es lo que ocurre en las prácticas tántricas, donde se utilizan cinco sílabas llamadas semillas que frecuentemente forman parte de los mantras. Estas son: am, yam, bam, lam y ram. El tema es muy complejo y rodeado de misterio. Y no nos compete aquí su desarrollo. Simplemente sepamos que se corresponden con los cinco elementos: con la tierra, con el agua, el aire, la luz, el espacio. Todo fenómeno en el universo es solo una fase de movimiento tátvico. Tadva es vibración. Es mi propia conciencia actuando sobre el éter, invisible pero real. Tadva es mi deseo de crear formas, vibra de determinada manera para que éste sea aire y de otra para que sea fuego o agua y la más lenta vibración para generar tierra. Es la vibración del éter capaz de producir la manifestación visible de un determinado tipo de energía. En nuestro interior también existen los tatvas. Así como es arriba, es abajo. Así es afuera, es adentro. Cualquier elemento que sea encontrado en la constitución del universo también se encontrará en el cuerpo humano. Así nos lo dice el sentido común. Así nos lo dice la lógica humana. Nosotros somos un microcosmos del cosmos entero. Los constituyentes de nuestros cuerpos individuales, que son idénticos a aquellos que existen en el universo, nuestra personalidad depende de cuál de los cinco elementos densos predomine en nuestra naturaleza. En nuestro interior se relacionan con nuestros cinco sentidos. Por ejemplo, la luz que percibimos con nuestros ojos es la materialización del tatva, Tejas Agni, que es lo mismo. Produce en el cuerpo físico el fuego de la digestión. El hambre, la sed, la temperatura, es responsable de la percepción del color y de la forma a través de la vista. El Tatva Apas, que es el elemento agua, aparece en el cuerpo como materia líquida, controlando todos los fluidos y posibilitando el sentido del gusto. Su interés es enorme, pues los fluidos son los captadores de los ritmos cósmicos que a su vez dirigen todos nuestros biorritmos. El sentido del tacto es la materialización del tat que se relaciona con el aire. Los yogis saben que el aire capta y transporta energía. Prana. Saben que nuestra vitalidad depende de esa energía. El átomo de oxígeno del aire puede estar ionizado, es decir, cargado de energía. Y mediante las técnicas de yoga se aprende a controlar el prana y a aumentar nuestra vitalidad. También sabemos que los ambientes cerrados, las oficinas con aire acondicionado, los edificios cerrados sin ventanas, socavan la vitalidad y provocan diversos desórdenes, ya que carecen de prana. El tatva priti se relaciona con el elemento tierra. El olor que llega a través de la nariz en su cualidad, es su cualidad predominante. En oposición a mayú trae estabilidad y permanencia en cada aspecto físico y mental, y mental. El tatva akasha se plasma en el sonido. Es el más sutil de los tatvas. Todo lo penetra. Yo ahora. Hemos estado hablando un poco muy, con, con mucha seriedad, ¿no? Y yo quisiera explicaros una historia acerca de la interacción de los tatpas con nosotros los seres humanos. Y la historia comienza como todas las historias. Érase una vez. Érase una vez un hombre. Érase una vez una mujer. Érase una vez un ser humano. Que aprendía en sus viajes de cada maestro con el que se encontraba. Sus primeros cinco maestros fueron los tatvas en el universo: la Madre Tierra, el Viento, el Cielo, el Mar y las estrellas. Primero aprendió de la Madre Tierra la lección del perdón, puesto que aun cuando el hombre la llena de contaminación y desperdicios, ella le devuelve alimentos y minerales, sin los cuales no podría sobrevivir. Él aprendió que a pesar de todo abuso, crítica y negatividad recibidos desde el exterior, debía brindar su poder espiritual, su conocimiento y su perdón sincero. Luego conoció al viento. Este le enseñó el desapego. Constantemente el viento debía estar en movimiento para alcanzar a tantas almas como fuera posible. Además el viento es sutil, no es perceptible al ojo. El hombre aprendió que sus maneras deben ser sutiles, para que sean percibidas, pero sin ser vistas. Él debe ser un místico que viva en las profundidades del espíritu, no en la superficie de la existencia. El cielo que todo la barca le enseñó a mantenerse puro e inmaculado, y le enseñó la sutileza. El éter es el elemento más sutil de los cinco elementos densos. De la misma manera, el ser también es sutil. Las nubes del cielo únicamente parecen colorearlo, pero el cielo siempre es azul, al igual que el alma, la suciedad de esta vida no puede mancharla. El mar le enseñó a progresar continuamente y nunca estancarse. Le enseñó a lavar y purificar a todos aquellos que tocara con sus olas y con sus mareas. El hombre aprendió aprendió a fluir en cada situación, en cada emoción. Comprendió que la vida es como el mar, donde el tiempo y la marea no esperan a nadie. Comprendió que veníamos a este mundo durante unas pocas jornadas y en ellas lo único que se espera es que, que seamos seres humanos, algo tan sencillo y difícil a la vez. Las estrellas fueron su quinto maestro. Brillan en la oscuridad como el fuego. Un ser humano debe quemar las impurezas que estén a su alcance. El fuego aleja el frío y proporciona calidez y calor. Así también el hombre debe alejar el miedo de la gente y el temor de la ignorancia y darles aliento y consuelo espiritual. Así el hombre se convirtió en el más grande de los maestros, porque relacionó sus esencias inconscientes, sus cinco elementos, con estos cinco maestros del universo. Veamos ahora cuán sutil puede ser la conexión entre las expresiones superiores y las inferiores de un tattva. En la filosofía hindú hay una máxima que dice así. Todos los hombres son expresiones de Shankara, Shiva, para entendernos. Y todas las mujeres son expresiones de Mahesvai, Shakti. Para nosotros occidentales esto es una extraña afirmación. Pues tanto el hombre como la mujer son expresiones de una misma realidad, que llamamos género humano. No obstante, la frase anterior encierra una maravillosa verdad que establece el origen y la naturaleza divina del hombre y de la mujer a la vez que indica la naturaleza esencial de la relación entre los sexos. Recordemos que cuando se produce la individualización y el alma humana nace en el dominio de la manifestación, un rayo del primer logos desciende al recién formado cuerpo causal. Ello posibilita la evolución ad infinitum del alma humana hasta convertirse en un logos solar. Externamente somos como cualquier otro animal, mucho más desarrollados, pero nos asemejamos mucho. Ahora bien, interiormente somos fundamentalmente diferentes, porque en nuestro interior poseemos el elemento divino, la chispa divina derivada de majesa, que no es otra cosa que el tatva Shiva, el más elevado tatva o principio en existencia. El alma humana. Carece de sexo, aunque al revestirse de un cuerpo masculino o femenino, origina diferencias en su expresión. No podemos negar que existen diferencias naturales entre un hombre y una mujer. Diferencias en su actitud, en la manera de entender la vida, en la manera de relacionarse con los demás. Diferencias de aptitud. Diferencias que en un examen más a fondo nos conducen al hecho de que los hombres corresponden a la expresión temporaria del principio positivo de la naturaleza. Y las mujeres corresponden al principio negativo. Todo ello pone de relieve la polaridad que existe entre un hombre y una mujer. Polaridad que encuentra su más cruda expresión en el sexo. La polaridad deriva de las diferencias en el cuerpo físico. Así que allí donde haya una fuerte identificación con el cuerpo físico, se encontrará la polaridad en su forma más cruda. Esta es la razón por la que nuestra civilización materialista, que concede tanta importancia al cuerpo físico, centra su atención y se preocupa tanto por lo que dirán. A medida que el ser humano avanza en su evolución y se eleva por encima de la naturaleza física, sus intereses pasan a los niveles emocional y espiritual, y ello produce un cambio en su polaridad, pero ésta no desaparece totalmente porque proviene de aquella sutil e incomprensible polaridad existente entre los Tattvas, Shiva y Shakti. Todo el universo visible e invisible está basado en y es expresión de la realidad última. La, re, la verdad fundamental expresada en la máxima, en verdad todo es Brahman. Da origen a la doctrina de los tatvas, que surgen de ella casi como una consecuencia, como un corolario. Si todo el universo es de naturaleza mental, si todo el universo deriva y está basado en la realidad última, que podemos considerarla como conciencia integrada, entonces no hay nada más entre la manifestación que esa realidad última, que es una en sus diferentes aspectos y en las innumerables funciones que son necesarias para mantener el universo en su estado manifestado. Percibimos, por ejemplo, los árboles que tienen un color verde las hojas, un color marrón el tronco, que el tronco presenta rugosidades, pero la realidad de todo es que todo es vibración. Y que para que nosotros percibamos rugosidades con el tacto, para que nosotros percibamos el color verde con la vista, detrás de todo tiene que haber esa realidad última que mantiene todo en manifestación. Todas las cosas que percibimos con nuestros sentidos, en última instancia, son de naturaleza mental y derivan de una sustancia básica, la conciencia. Si nuestro razonamiento es correcto, nos surge otra pregunta. ¿Qué otra cosa puede haber en el universo que no sean funciones de esa realidad última? Funciones que han de estar forzosamente vinculadas con sus diferentes aspectos. Así pues, mediante el ejercicio de estas innumerables funciones divinas, es posible producir toda clase de modificaciones. En la conciencia integrada que hacen del universo un vasto e incomprensible fenómeno mental. La idea que hemos apuntado es difícil de captar, difícil de exponer. Por lo que para comprenderla un poquito más, un poco más, vamos a apoyarnos en un símil. Y ahora os pasaré a otra diapositiva. Si quiere esto ahora. Fijaos. Imaginemos un tanque de vidrio, transparente, lleno de agua limpia, agua clara y cristalina. En el interior del tanque está suspendida una lamparilla eléctrica. También disponemos de unas palas que pueden agitar el agua a distintas velocidades mediante un motor eléctrico. Si agitamos el agua con la suficiente velocidad, la lamparilla desaparecerá de la vista. Todo lo que veremos será una infinita variedad de tramas en constante cambio, iluminadas por una luz de la ahora invisible lamparilla. Todas las tramas que se forman dependen de dos cosas, del agua en el tanque y del movimiento impartido a la misma por el motor eléctrico. Tengamos presente que el agua, si la consideramos como sustancia, es un factor constante en el fenómeno, y que las tramas luminosas dependerán de la luz que emana de la lamparilla y de la mente del observador del fenómeno, aunque en nuestro experimento solo veamos, vamos a considerarlo de un modo objetivo. Así que la infinita variedad de tramas va a depender del medio en que se produce. En el, el medio es el agua y del movimiento impartido al medio. Tras cada trama hay un particular movimiento que puede ser expresado en términos matemáticos. Por lo que podemos decir que las tramas son una función del movimiento. Es decir, que dependen del medio que las, les da origen y que varían de acuerdo con la naturaleza de ese movimiento. Todo ello nos lleva a la consecuencia que la infinita variedad de tramas luminosas, que son de naturaleza objetiva, son producidas por una infinita cantidad de movimientos que en sí mismos no tienen existencia objetiva y que son meras funciones matemáticas. Extraigamos consecuencias de todo ello y apliquemos el experimento descrito al tema que nos interesa. Imaginemos que el agua es la conciencia integrada y que las tramas producidas son los fenómenos mentales que constituyen un universo manifestado. Fenómenos mentales que derivan de la conciencia integrada mediante un infinito número de funciones diversas producidas por las diferentes clases de movimientos. Todo el universo es de naturaleza puramente mental. Deriva de esa conciencia integrada, mediante modificaciones y movimientos de la mente que corresponderían a las tramas del agua del símil que hemos descrito. Así que todo lo necesario para la creación, preservación y destrucción de un universo puramente mental es conciencia integrada como realidad básica y un número infinito de funciones de esa misma realidad para producir la infinita variedad de fenómenos mentales mediante la diferenciación de esa conciencia en estados diferentes de la mente. Cada función tiene asignada su tarea que le es inherente, aunque en última instancia está enraizada en lo absoluto. Cada función Crea para sí misma los vehículos y canales de expresión en su descenso a los dominios cada vez más bajos de la manifestación. Son estas funciones las que yacen en la base del universo manifestado y activan su mecanismo con el auxilio de varias clases de movimientos que en la filosofía hindú se llaman tatvas. En cuanto al número y naturaleza de estos tatvas, es imposible enumerarlos y clasificarlos. El número de funciones necesarias para la marcha de un universo es tan grande y su variedad tan amplia que hace imposible cualquier intento de enumeración y clasificación. Tan solo unos pocos e importantes tatvas son mencionados en la religión y en la filosofía hindú. Bueno. Antes de acabar, recordemos un hecho importante sobre los Tatvas. Tengamos presente que son funciones de la conciencia divina. No son meras funciones abstractas, sino principios conscientes, sin los cuales no habría universo manifestado. La función se ejerce, se expresa mediante los vehículos y canales adecuados en los diferentes niveles y es guiada por la inteligencia divina en el más alto nivel. Es esta subyacente y omnipresente conciencia divina la que hace posible en un universo el ejercicio de las innumerables funciones, coordinándolas en varias esferas. Hay una perfecta coordinación, armonía, inteligente dirección y control en toda la naturaleza, porque hay una sola conciencia divina suprema ejerciendo todas estas funciones. Esto es como un puzzle cuando imaginamos la creación de un universo. Y a la conciencia o la energía o esencia o realidad última, o llamémosle como queramos, a falta de tener un nombre más adecuado para poder definirla en su descenso a los planos más densos. ¿Cómo se crea? ¿Cómo actúa? Pues hay unas jerarquías también. Actuando en cada canal existen jerarquías divinas de diferentes grados. Cada miembro de esas jerarquías es la corporización de una función. Tiene una conciencia y un poder que le respaldan como fuerza guiadora y energizante. A causa de la existencia de conciencia y poder, en el trasfondo de estas fuerzas naturales es posible invocarlas para el logro de determinados fines siempre que caigan dentro de los límites de sus respectivos campos de acción. La invocación y utilización de estas fuerzas naturales no nos concierne aquí. Solo recordemos que la conciencia interpenetra, energetiza y regula todos los fenómenos naturales, porque el universo manifestado está basado y deriva de la conciencia divina. Bueno. Seguramente hoy habré hablado mucho y habré transmitido muy poco. Pero solo os ruego una cosa, de todo lo dicho esta tarde. No admitáis, no admitáis nada de lo que os he dicho. sino no pasa de vuestro discernimiento. Cuestionadlo todo. Reflexionar cada idea que se ha mencionado. Y si hay algo que ha atravesado vuestra piel, y os ha llegado adentro de los más profundos repliegues de vuestra conciencia. Entonces, compañeros, tened la valentía de vivirlo. Y por hoy nada más. Gracias por vuestra presencia, por vuestra atención y sobre todo por compartir, compartir vuestro tiempo conmigo.